Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. Mi nombre es Escobar, como youtuberito, el payaso, aquí en Melbourne, Australia. Hoy día quiero ir a recorrer las calles de Melbourne, algo cerca de aquí donde yo vivo, amigos. Pero quiero invitar al cangurito, a nuestro amiguito especial. ¿Se quiere ir? Sí, dice. Pero primeramente, vamos a ver si, qué piensan ustedes, amigos. Ustedes deciden. Me llevo este. O podemos llevar la chuchita, el youtuberito, a ver, ustedes deciden. Bueno, vamos a dejar esto. Así de que vamos a ir a manejar ahí, a recorrer un poco las calles de aquí de Melbourne. Así de que acompáñenos. Aquí está bien contento, mira, amigos. Vamos a ver entonces. Vamos. Así que por aquí estamos, amigos. Bueno, primeramente quería saludarlos a cada uno de ustedes, esperando de que se encuentre muy bien del coronavirus, ¿verdad? Que es lo que está pasando alrededor del mundo. Y como lo prometido, dice que hay que cumplirlo, dice. Entonces, la vez pasada les dije yo de que les mostré un poquito de las calles, de los lugares, de este restaurante y cosas así. Estaba cerrado, pues hoy día sábado 13 de junio, he decidido salir otra vez a recorrer un poco las calles aquí cerca de la casa, no muy lejos, pero para que vean un poquito cómo está la situación, cómo está el movimiento aquí en Melbourne, Victoria. Así de que vamos a hacer un recorrido, amigos. Acompáñenme. Estamos, amigos, como les prometí anterior, hay que cumplir, dice, lo prometido hay que cumplirlo. Así es de que, como pueden ver, el panorama es bien bonito. Hoy día sábado 13 de junio. La vez pasada que vine a estos lugares no había ni un vehículo, estaba todo cerrado por las circunstancias del coronavirus. Así es de que pueden observar, allá acabamos de pasar, mire, amigos, como pueden ver, les mostré la vez pasada el puente. Lo que hemos hecho, fuimos a dar la vuelta, más que todo, la vuelta para llegar a este lugar. Así de que acompáñenme, vamos a ir a ver, amigos, de que ya estos lugares ya los abrieron, pero restringidos, poquitas personas dejan de entrar, no mucha gente puede entrar al mismo tiempo. Entonces hay mucha gente de que sí, no está llegando a estos lugares de entretenimiento, porque es un lugar, como le repetía, un lugar que se puede reunir con sus amigos, después del trabajo, ya con la familia, con una cena, lo que usted quiera, ¿entiende? También es como un pub, un lugar de, como un bar, ¿verdad? A pasar una tarde aquí alegre con sus amigos. Así de que estamos llegando, amigos. Vamos a ver, la vez pasada que venimos, ¿se acuerdan? No había ni un carro. Y ahora pueden ver, está bien callado también. O sea, así es, el problema del coronavirus dejó bastante problema, ¿no? No solo aquí en Australia, sino que alrededor del mundo. Así como pueden ver, esto era llenísimo, estaba bien lleno siempre,
especialmente un día sábado, así como hoy día. Son la 1:00 p.m, 1:00 p.m, un día sábado. Y miren, está bien callado, amigos. Así de que, ¿se acuerdan la vez pasada? Este lugar estaba solo. Hoy solo vemos ahí unos vehículos aquí. Y otros ahí a la vuelta, pero no hay mucho movimiento, amigos. Así la gente ha quedado como... Todavía no quieran salir mucho, están esperando que se calme completamente, ¿verdad? Para que estar seguros de salir. Y como saben de que para traerles estas tomas yo me arriesgo, como saben de que a ratón le gusta el queso, así de que acompáñenme, por aquí estamos a la vuelta también. Mucho, este es el parqueo también, pero es bien poquito el movimiento, no es mucho. Así de que vamos a ir a otro lugar, amigos, acompáñenme. Estamos pasando la autopista, bueno, estamos como unos, más o menos unos 5 minutos para la ciudad, ya estamos casi en la ciudad. Y con mi hermano también andamos hoy día. Josh, we're gonna go to, let's go check it out in Brunswick, see what's going on there. Let's do it, I haven't been there in a while. Yeah, I haven't been here for about maybe 4 or 5 months. Yeah, it's been like that, eh? Yeah, let's go have a look and see what's up. Some nice cold beers. Ooh, yeah, baby. Yeah, yeah. I wouldn't mind that. Eso. Ahí como pueden ver, amigos, tenemos que esperar ahí que pase el tren, dice, porque... Que lo fue, dice. En ese me iba a ir para Zanzíbar. Mentira, amigos. Estamos llegando aquí, Brunswick. Ya estamos, como les repetía, bien cerquita de la ciudad, unos 5 minutos. Solo para mostrarles un poquito cómo está la cosa, cómo está la situación aquí. Yes. Como pueden ver, está un poquito... Estamos recorriendo allí, ahí se ve gente en las calles. Ya está volviendo a normal, pero despacio, despacio. Sí, amigos, como les repetía, aquí estamos a 14 grados de temperatura. Como estamos en invierno, ¿verdad? Está algo heladito. Y también, como pueden ver, hay bastante movimiento de transporte, hay gente caminando. Y también, bueno, aquí estamos 5 minutos de la ciudad. Y quería mostrarle un poquito de aquí, de un poco cerca de la ciudad. Así de que quiero mostrarle otros lugares, así de que síganme. Vámonos, amigos. Como pueden ver, amigos, aquí estamos en Keoba Hotel. Como pueden ver, aquí es otro lugar que anterior se los había mostrado y no había ni un vehículo. Como se acuerdan que estaba, pero no había nada, estaba todo el basil estaba bien cerrado, ¿sí? Pero hoy pueden ver, hay unos pocos vehículos, pero no es mucho, es poquito, pero no hay mucho movimiento. Como les repetía, no, la gente no ha quedado con ganas de salir y están esperando que se calme la situación. Así de que ahí pueden ver, normalmente este lugar está bien lleno,
no hay ni dónde parquearse, pero así no queda de otra, solo que esperar, amigos. Así que vamos a ir a otro lugar a mostrarles. Así que acompáñenme, amigos. Pueden ver ahí. Este es un lugar de, bueno, 2 minutos de donde yo vivo. Me queda bien lejos. No, mentira, amigos. Ahí estamos a la vuelta. Así que vamos. Clásico, clásico. Ok, amigos, como pueden ver, este lugar permanece todavía cerrado. West End. Este es un lugar que está a unos 5 minutos de donde yo vivo. Y pueden ver que esto permanece cerrado por el coronavirus. Así que pueden ver el vacil aquí está todavía apagado. Y bueno, este fue el último lugar que les quería mostrar, como se acuerdan que les había mostrado anterior, amigos. Así de que hasta aquí llego con el video y también pero antes de eso quería también decirle a todos los amigos, todos los suscriptores, a todas las personas que me han visto, los que me han estado viendo, les agradezco también. Y a los que no se han suscrito todavía, denle ahí like, compartan el video con sus amigos para más videos. Les mando saludos a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren muy bien. A la familia aquí en Australia, Salvador, Italia, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde quiera que se encuentre, amigo. Les mando saludos. Y así de que hasta aquí llegamos con el video. Y con el cangurito dice que les manda saludos a cada uno de ustedes, dice. Gracias. Mi nombre es Hugo Escobar, como youtuberito, el payaso, aquí en Melbourne, Australia. Les mando saludos, se cuidan todos. Hasta la próxima. Gracias, amigos. Adiós.